Todo lo que se ve en este mapa es la superficie de lo que es la selva de Irati, que es la segunda selva de hayedo más grande de toda Europa, con cerca de 18.000 hectáreas de bosques y prados, y ahora nos encontramos en esta parte del mapa, que es la parte que pertenece al Valle de Aezkoa. Habéis venido de uno de los pueblos más bonitos del mundo, que se llama Aribe. Habéis pasado Orbara, Orbaizet, habéis cogido una carretera a mano derecha y nos encontramos en el punto de información de Arrazola. Desde aquí, de Arrazola, comienzan recorridos circulares todos ellos, cortitos de 20 minutos, de una hora y media o de dos horas y media. Hola, ya voy. Que tengo el tobillo un poco que me duele, pero yo le sigo a estos a tope. Sangre, me lo no, dicho, tienen un compuesto similar a nuestra hemoglobina, pero debe tener sangre. Vale, su familia es un viejo. Y está hasta el chichi. Además, lo que a mí me interesa es distinto a lo que era chichi. Es que la renovación. Sí. Háblanos de la renovación. No, negativo. Pero no caigamos en el pesimismo. Bueno, estamos aquí en uno de los búnkers que se encuentran a lo largo de todo el Pirineo, se llama la línea P, de búnkers durante la dictadura por miedo a la invasión de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, algunos de ellos están rehabilitados y los emplean pues cazadores de la zona, otros ellos están en peores condiciones, pero todos ellos, la mayoría, se pueden visitar. Bastante arriba. Eso es un arrendajo. Ahora estamos en la época postnupcial, es decir, los bichos han criado en Europa, ¿las aves? Sí. Principalmente rapaces, cigüeñas y... Nosotros estamos aquí desde el 15 de julio hasta el 15 de noviembre, de sol a sol. Y hoy, por ejemplo, hemos tenido el día más grande de lo que llevamos de temporada de aguilucho cenizo, que es una especie... ¿Cuántos habéis visto? Pues en torno a 25 o así. Es una especie que cría en el suelo y que, como cada vez cosechamos antes nuestros cereales, pues cada vez le damos menos tiempo a criar a su familia.